Entonces, decíamos que son chicatanas. Chicatanas. Este chile piquín. Chile piquín. Este es gusano de nopal. Este es de gusano de maguey, gusano de la penquita. De la penca, chicharra. Chicharra. ¿Este blanco tiene otro nombre o es lo, nada más no, nopal? No, gusano blanco o chicharra lo conocen. No, el de nopal. Este. Ah, el de nopal no, no tiene otro nombre. Es gusano de nopal. Este sería como acocil. El acocil, ¿verdad? El camarón de río. Camarón de río. Este es el saltamontes. Saltamontes, sí. Este es el chinicuil. Este es el shawira, sácale este de esta este pasando. Este es el ¿qué le cosa, ¿no? Charal. Mande, no. Este es chamué. Chapulín. ¿Ese cuál es? Chamué del mezquite. Ah, ¿este es como una chinche? Es como una chinche, pero okay. Riquísima, deliciosa esa. Pues vean nada más lo que tenemos en México. La deliciosa gastronomía hidalguense, todo es hidalguense, ¿verdad? Aquí no hay nada de los chilangos, ni cosa que se le parezca, ¿verdad? No, allá no se da. Quesadillas que no son de queso. Okay, este está muy, todo está muy llamativo. Y algunos que ya he probado me consta muy deliciosos. No es a 50 la bolsita, enseñaré. Vénganse a la feria de... ¿Cómo se llama aquí? Tlahuelilpan. Tlahuelilpan, que está de primera. ¿La recomiendas, flaquita, o no? Sí, está muy buena. Bueno, todo, pues... La comida. Acá nos los esperamos. Bueno, de aquí nos vamos directo a El Rosario, a ver qué hallamos allá. Muchas gracias. Gracias.